Hola, hola gente, tía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Soy Nicro. Esto es Path of Exile. Estáis a punto de ver la guía de Summon in Spirit. Summon in Spirit es seguramente una de las mejores builds que podréis jugar. Se puede jugar tanto con Templario como en este caso con eh, Witch Necromancer. Yo os voy a hacer una guía con Witch Necromancer por una razón muy sencilla. Me gusta acabar con un personaje que es compatible con todo, vale para absolutamente todo, que es la Witch Necromancer SRS, o Summon in Spirit de Poison. Eh, esta liga, la 323, Affliction, es la 223, sigue siendo igual de potente que siempre, entonces eh, ¿por qué os hago este vídeo cero? por una razón muy sencilla, he parcheado los pastes bien, os los he actualizado y también los filtros, si sois nuevos y si no sabéis de qué estoy hablando, cuando empecéis con el vídeo 1 os daréis cuenta de que algunas cosas eh, quizá no estén igual en el, en el paso Building como lo están ahora mismo, entonces lo que quiero que hagáis es que os vengáis a la descripción del vídeo, le pincháis aquí al enlace y os vengáis a la sección de Path of Exile. Entonces, lo primero, necesitáis los filtros. Haga lo que ya haga en el vídeo de explicación, que no sé si lo tengo bien o mal explicado. Aquí tenéis los filtros para descargar. Entonces le pincháis y los descargáis. Y lo segundo, os vais aquí arriba a la sección Witch y aquí tenéis la Necromancer SRS Starter 3.23. De aquí la vais a descargar. Esto de aquí arriba es el paste bien. Eh, lo que hemos hecho ha sido algunos cambios como por ejemplo ya no funcionamos con Divine Eye ahora estamos funcionando con eh, Ar Arcanis Bran, etcétera, le he hecho algunos pequeños parches para que la build funcione, alcanzamos los 2 millones de DPS en la start, quiero decir la build es súper competente eh, sencillamente eh, aprovechad, disfrutarla, la tenéis por aquí en parciales y demás, o sea exactamente igual que siempre ¿cómo abrís esto? bueno, os venís le dais aquí a nuevo os cogéis el código este que es la URL que acabáis de sacar, vale, pinchándola aquí flip. Aquí tenéis la URL, la copiáis, os venís al programita, le dais a. Importar, exportar bill y lo pegáis aquí y le dais a importar. Y aquí la tenéis, la bill, perfectamente capaz. Le dais ahora a guardar, la guardáis y a correr. Aquí tenéis los árboles parciales, etc. Todo esto supongo que os lo explicaré en la guía, pero por si acaso, sencillamente deciros que le he hecho un pequeño ajuste y entonces, si la queréis actualizada a 3.23 Affliction, descargarla donde os acabo de enseñar y los filtros también. Espero que tengáis una muy buena guía, un muy buen inicio de temporada y a disfrutar. Nos vemos por el stream.